Creo que la mejor contratación que tuvo Barcelona en la temporada anterior fue Piñatares. Es el jugador más regular, el que más partidos actuó y el que más pelotas quitó. Aún cuando no tuvo viento a favor y mucha gente pensaba que no era el hombre que tenía el esplendor, la brillantez para conseguir la posición de titular como medio centro, porque le trajeron dos. Originalmente en las alineaciones abridoras estaban Carcelén, ojo que podía jugar también de 5, y el otro era Sousa. Bueno, ninguno de los dos dieron el reflejo esperado, pero Piñatares sí. Los jugadores regulares, esos jugadores de 6 puntos, son los jugadores vitales de un equipo. Porque hay momentos que usted califica a un jugador, dice, de 8, porque yo no creo que haya 10, un jugador 10 en el fútbol 4, 8, maravilloso, extraordinario. Hicieron un gol de media cancha, un olímpico de libre. Y el resto de tiempo hicieron un gol en el clásico, ¿y el resto de tiempo qué? En cambio, esta clase de jugadores que son proletarios, como Piñatares, le traen a otro que es proletario y para quien habla, siempre lo tuvo bajo la lupa, Luis Arce. Es un tremendo recuperador de pelota. Es un jugador metedor, porque Barcelona necesita esos jugadores que metan leña al fuego. Lo que pasa con Arce, porque no todo es perfecto si no estuviera jugando en Europa, es que a veces se desordena. Por querer hacer todo, a veces abandona la posición. Y en eso trabaja el entrenador. Usted me juega 4x4, 6x6, 7x7, pero no se me mueva de esta zona. Porque Barcelona, en el momento que alcance la plenitud, Arce, que mantenga la regularidad, tiene 29 años, no podemos hablar de temor escénico, que el jugador necesita hacer todavía apuntes sobre el balón porque le faltó tal guión que no lo tiene escrito. Ya a los 29, un jugador ya está hecho. Y es un jugador que llega prendido al Barcelona junto con otro, con Piñatares. Si Barcelona apuesta el contraataque, que es el estilo de Bustos, teniendo esta doble contención, porque el fútbol 4 se va a la doble contención, a la doble contención, Emelec también, ayer decíamos, con Villalba y con Dixon. Veo que la posición del chico Jordi Alcíbar también va a ser para doble contención, porque ellos van a guardar el centro y a soltar vuelo creativo por los costados. Y para aquello, Arce es una gran contratación. No tiene las luces largas ni el colmillo de león de otros jugadores que vienen con más cartel, pero es un jugador comprobado. Y en el fútbol ecuatoriano no arruga, va al frente. Es un jugador que te pelea segundo a segundo como que estuviera luchando por el título. Que a los 29 años ha ganado una regularidad. Por eso, hace rato veníamos diciendo, este es un jugadorazo que nadie lo toma en cuenta. El otro es Edison, el que tiene el profesor Farías. Pues son jugadores ocultos que quizás no salen en la foto, pero que hacen un trabajo enorme para que la pelota le llegue a los de adelante. Bien, el que le dio el visto bueno para Luis Arce sabe de esto. Y la interpretación dirán, ah, no, que Piñatares es rocoso y Arce también es rocoso. El fútbol se necesita esa clase de futbolista para ganar respeto, imponer en la mitad de la cancha, marcar territorio y para que los violinistas arriba, que son los novios de todo mundo, se diviertan con la pelota. Pero si usted no tiene esta clase de jugadores muros, que son infranqueables, es difícil que el cuadro pueda ser ofensivo. Es una buena elección. Quería que decir eso ayer, sino que no me dieron oportunidad porque bombardearon mucho con noticias. Es muy buen jugador Arce, de área a área. Creo que es buen jugador.